Juan Manuel ha vivido este periodo con una doble misión: atender a sus padres y a su ganadería y al olivar, y trabajar en el sector sanitario. Desde su ambulancia vive a diario la realidad de la pandemia en la provincia de Salamanca. Juanma, tú fuiste uno de los que apostó por la almazara de tu pueblo. Sí, bueno, una vez que vuelves al pueblo y encuentras un trabajo más o menos estable y tu familia tiene terreno, pues tienes que decidir qué quieres hacer con él. Primero, pues al ver que la gente va de una edad avanzada, se van perdiendo los cultivos, pues se creó una cooperativa para tener una maquinaria que pudiera laborear y limpiar todos esos olivos que se iban perdiendo, para que no quedasen sin labrar. Y después salió lo que es la almazara, en la cual, digamos, no somos la cantidad de socios que de la cooperativa, porque ya había que hacer una inversión económica, y también es entendible que gente ya jubilada pues no piense que su futuro va a ser este, si sus hijos están fuera. Sin embargo, pues uniéndonos la gente joven, de todas las edades, claro, porque eso, la juventud no es solo la edad, sino también está en la persona, pues fuimos capaces de sacar adelante la primera almazara ecológica de Castilla y León. Tú no has abandonado, aparte de tu actividad laboral, tú no has abandonado la ganadería tampoco. No, bueno, como te he dicho, teniendo terreno, aquí se realizó una concentración, que es agrupar las pequeñas parcelas en otras más grandes, y teniendo olivos, pues lo que intentas es agruparlos. Y luego el aprovechamiento con ganado en extensivo, ya sea ovino o vacuno, pues es lo que mejor va a la zona. Entonces, teniendo las posibilidades, pues adelante, o sea, producto de calidad y criado, o sea, viendo quién lo cría y cómo se cría. Todos en tu pueblo, en Aigal, están pasando la situación que ha generado la pandemia, y continúa la actividad agroganadera. En tu caso, además de continuar eso, estás dentro de esta espiral. Tú trabajas en el 112 y de alguna manera has vivido y estás viviendo muy de cerca el problema en la comarca. Sí, bueno, en la comarca y en la provincia, que es toda Salamanca, porque estando en una ambulancia de urgencias puedes estar en tu comarca, pero una vez que te desplazan tienes que ayudar donde más se necesita, como sobre todo ha sido Salamanca capital y otras zonas más afectadas, y con preocupación, porque luego sabes que tienes que volver a casa, convivir con gente de una edad sin tener casi claro si lo has hecho bien o no lo has hecho bien. Entonces, cuando más álgido estaba todo esto, las dudas eran enormes, si te habías puesto bien el traje, si te lo habías quitado, si, vamos, todo. Y bueno, tengo que decir que estoy orgulloso de ese trabajo y de todos mis compañeros que han dado el do de pecho. Yo creo que la provincia de Salamanca, toda Castilla y León, compañeros se han jugado el tipo, digamos, sí, muchas veces con medios todavía precarios, o que después se ha demostrado que no hacían la protección que se debía. Y luego muchos de ellos con contratos que no reconocen la valía de lo que están realizando. Porque sí, está muy bien aplaudir desde una ventana, pero que se den cuenta que mucha gente de esa es mileurista y tienen familia. Entonces hay que reconocer lo que hace cada uno y saberlo pagar. Habrá que dar un reconocimiento y saber al límite de una persona. No puede ser que te pongas un traje que no transpira y no puedas parar ni para comer. Claro que. Bueno, era obligada la pregunta, dado el trabajo que desarrollas. Pero volvemos a Aigal. ¿Aigal tiene futuro en todas las apuestas que ya ha decidido? Hombre, yo pienso, y se ha demostrado con esta campaña Salvemos lo Nuestro, que la gente, además de querer venir, quiere tenerlo de aquí. Quiere decir, quiere tener el aceite, quiere tener el vino, quiere poder disfrutar de un chuletón de la zona, quiere tener todo eso. Y entonces, pues esa campaña ha hecho que el no poder venir ellos haya ido todo ese producto a su mesa. Si tiene futuro, si seguimos así, utilizando ratios de población para tener servicios médicos, servicios de farmacia, lo veo muy difícil. Ahora mismo estamos grabando y tan pronto tenemos cobertura como que no la tenemos. Si una empresa tiene que trabajar de cara a trabajar o teletrabajar sin los medios adecuados, pues lo tiene muy difícil. Está compitiendo en desventaja
porque un repartidor en Salamanca pasa diario, pero si no le cae bien la ruta, puede que te deje 2 días sin pasar. Y eso al cliente, pues se lo podrás explicar, pero lo entenderán o no. Pero claramente es una desventaja. Quiero pensar que tiene futuro, o esa ha sido la apuesta. Yo por mi parte, pues, y todos los socios, que hay que decir que somos 11 socios de muy variados, y Loli sobre todo, que es la que tira para adelante, pues creemos que tiene futuro, pero está difícil. La iniciativa de otro habitante de Aigal supuso la entrada de este pueblo marcado por el aceite y la almazara en el mundo de la viña y el lagar. El caso de Enrique y Mari Carmen es digno de mención, pues se lanzaron a plantar viñedo y a construir su pequeña bodega, la Quinta de las Velas, donde elaboran sus vinos amparados por la denominación de origen Arribes. Enrique, esta es la Bruñal de Aigal de los Aceiteros. Efectivamente. Yo la conocí cuando, hace 10 años, cuando sí, empezaba. Recién plantada. Y ahora ya está hecha una viña. Con esfuerzo, pero la verdad muy satisfechos del resultado. Pasarás a la historia de la denominación de origen Arribes por haber sido el que devolviste la viña a Aigal y encima trajiste la Bruñal. Pues sí, con la colaboración de la Junta de Castilla y León, que nos echaron una mano importante, y con los amigos de Villarinos que nos facilitaron las plantas de Bruñal para hacer el estudio clonal. Enrique y Mari Carmen protagonizaron una historia muy curiosa cuando apostaron por la viticultura hace unos años. ¿Os habéis arrepentido? No, en absoluto. Es un proyecto que nos está dando una satisfacción tremenda, porque la satisfacción no es el dinero, sino es todo lo que reporta de ver que lo que vas haciendo, pues la gente lo agradece, lo aprecia y lo disfruta. Cuando los de la denominación de origen Arribes decís que estáis cultivando y fermentando en un paraíso, ¿a qué os referís? Pues aquí está la prueba evidente. Tenemos un entorno privilegiado, sin ningún tipo de contaminación, con una biodiversidad impresionante. Aquí está la misma finca, aparte del viñedo, tenemos olivos centenarios, tenemos almendros recién plantados con varietales que florecen mucho más tarde para que no se hielen. Y la contaminación es cero, tanto la ambiental como el suelo. Pero eso no lo dices tú solo. Lo dice un organismo internacional. No, claro. De ahí la reserva de la biosfera. O sea, que la UNESCO os ha dado la razón. Claro. Y dentro del Parque Natural, Arribes del Duero también. La zona más sur del parque. Enrique, todo eso a la hora de vender tu Quinta, Las Velas, tus vinos de Bruñal y de Tempranillo, ¿tiene gancho? Yo creo que sí. Tiene mucho, porque la gente lo que más valora es la forma de cuidar el viñedo, de interpretar la naturaleza dejándola que ella se exprese, interviniendo lo menos posible, y tanto en la naturaleza como en los vinos, en la vinificación, y que el resultado final sea el vino más natural posible, que es lo que pretendemos. Tú tenías claro que este proyecto podría haber sido en otro sitio, pero tú querías hacerlo en tu pueblo. Evidentemente, yo quería hacerlo en mi pueblo, porque entre otras muchas cosas, dentro de lo que es Arribes, tiene una particularidad que es la orientación, que es sur mediodía, y los suelos de pizarra, que están, una pizarra blanda además, muy marcados. En el paisaje que tienes a tu espalda, ¿qué localidades se ven al margen de las primeras casas de Aigal? Aquí justo a mi espalda está San Felices de los Gallegos, cuya torre del homenaje del castillo esplendorosa luce a mi espalda, y a la parte izquierda se ve toda la cuenca del Águeda, ya casi en la desembocadura del Duero, y está el último pueblo, bueno, el penúltimo pueblo que hay de la zona española, que es Puerto Seguro, a mi izquierda, al fondo. Bien, estamos en la raya. ¿Tú eres algo rayano o no? Bueno, no me queda más remedio. Si he nacido aquí y soy de aquí, tengo que ser algo rayano. La raya con Portugal. Sí. Afortunadamente se ha corregido mucho eso, porque aquí tradicionalmente siempre se ha vivido de espalda a los amigos y hermanos portugueses. Eso ha cambiado ahora totalmente. Y nos damos cuenta de que somos prácticamente la misma cosa y tenemos una interrelación estupenda. De ahí lo de la Quinta Las Velas. De ahí lo de Quinta Las Velas. El guiño, porque aquí a las
a las fincas que van a la ladera del río, se llamaban quintas, lo mismo que en Portugal. Y las velas es el topónimo de la zona donde están plantados los viñedos y la finca, que dicen que esto se repobló con colmeneros que tenían plantadas las colmenas y que se llama Quinta Las Velas porque sacaban la cera para hacer las velas de los enjambres y que por eso esta parte se llama Las Velas. Como bodeguero, ¿qué tal resultado está dando esa campaña tan local que se llama Salvemos lo Nuestro? Pues ha sido una sorpresa agradabilísima, porque la idea la tuvieron los amigos y compañeros de la Almazara y es muy satisfactorio ver cómo la gente apoya lo que considera suyo, nos compra el producto y el éxito ha sido total, ha sido una... Vamos, yo sabía que ellos apreciaban y aprecian lo suyo. Pero incluso los que eran de Aigal, que vivían fuera, sí. Han pedido cajas... Claro, por supuesto. De aceite, de vino... Incluso nietos de la gente de aquí han pedido vino y aceite del pueblo de sus progenitores y sus abuelos. Enrique, ¿ha merecido la pena? Para mí y para Carmen, que somos los del proyecto, muchísimo. Nosotros estamos encantados. Manolo y Micaela han llegado más lejos y desde que adquirieron el alojamiento rural en su pueblo, tras renovarle, mantuvieron el restaurante y últimamente la tienda de comestibles del pueblo. Una apuesta clara para crear servicio y salvar lo suyo y lo de todos. Manolo, además, cuida de sus olivos, pues es socio de la Almazara. Manolo, cuando Micaela y tú hace unos años emprendisteis el proyecto en tu pueblo en Aigal de los Aceiteros, las cosas pintaban bien. ¿Qué tal van ahora? Bueno, empezamos bien, hemos funcionado 5 años cada vez mejor y ahora tenemos un parón como ha pasado en todo el mundo. Tú fuiste de los que un día decidiste, después de mucho peregrinar y estar en el mundo editorial vinculado a los libros, volver a tu pueblo e iniciar un proyecto de futuro que incluyó los olivos de tu familia y el formar parte del proyecto de la Almazara. Sí, bueno, y aparte de la posada, siempre esta casa se llamó Casa de las Médicas, sí. Se abrió como Posada de las Médicas y nosotros la rebautizamos como Posada de los Aceiteros, sí. Asociándolo precisamente eso, a Aigal de los Aceiteros, a la Almazara Ecológica que ya funcionaba desde hacía 7 años y queríamos formar un conjunto que fuera vinculado al aceite y a la calidad nueva que se estaba produciendo en la Almazara Ecológica y esa era la ilusión, mantener los olivos de mi padre que ya se estaban quedando abandonados y los hemos recuperado, están ya funcionando perfectamente y luego otro señor de aquí del pueblo, también con una finca grande que el hombre ya tampoco podía cultivarla y estuvo detrás de mí a ver si se la arreglaba. O sea que además de las tareas del alojamiento rural y del restaurante, sí. Tienes que hacer las prácticas culturales, las podas del olivar. Y mira, acabo hace 3 días de darle una vueltita a los 2 olivares. Manolo, además de todo eso, hay algo que facilitó las cosas y no sé si vino a complementar la renta en el pueblo, pero al menos un buen servicio sí que dais, porque pusiste la tienda. Sí, bueno, queríamos que el pueblo tuviera algo de vida y no solamente el servicio que damos aquí de hostelería, tanto alojados como a gente del pueblo y en la comarca, o todo el mundo que quiera venir a vernos, sino que también queríamos mantener el servicio de alimentación a la gente que en un porcentaje muy elevado, los que son de siempre, los que viven aquí todo el año, son mayores. Claro. Y entonces que tuvieran un servicio. Vale. Hasta ahora todas las apuestas, como olivarero, como miembro de la cooperativa, como parte de la hostelería local, la tienda como servicio, todo eso forma parte de una actitud personal tuya por tu pueblo, porque no creo que te estés haciendo de oro. No, ni mucho menos. A ver, yo lo tenía claro, ya he estado 30 años trabajando, como habéis bien dicho, en el mundo editorial. Es otro mundo,
al fin y al cabo es trabajo con personas, en eso no varía mucho, sí. Pero lo que sí es el negocio es muy diferente. Y yo quería la última etapa de mi vida laboral, que son aproximadamente 2/3, ya los había vivido, el 1/3 que quedaba, más tranquilo y vivirlo donde soy. Ya por último, Manolo, en las últimas semanas y coincidiendo con este periodo tan triste y conflictivo de la pandemia, surge una iniciativa que nace en la cooperativa y se expande por la comarca de Salvemos lo Nuestro. Sí. Tú tienes tienda, tienes un establecimiento de hostelería. Uh-huh. ¿Qué tal ha funcionado? Yo estoy muy contento y además el motivo de ponernos en contacto con vosotros, con el programa y demás, queríamos agradecer públicamente la colaboración de la gente. Nosotros estamos muy contentos, sería una de las palabras que yo definiría el proyecto, y la otra es el agradecimiento, como bien he dicho, porque son muchas las personas las que se han volcado, estamos esperando abrir o están esperando volver al pueblo muchos de claro. ellos y poder hacer uso de su bono, más de 300 personas. Manolo, si dentro de unos años que pienso volver, regreso a Igal de los Aceiteros, os voy a encontrar a Micaela y a ti en el mismo sitio. Sí, sí, de momento sí. Hombre, yo me haré mayor, tú te harás mayor. Y llegará un yo momento, más mayor todavía. Y llegará un momento, ya somos abuelos los dos, ¿no? Los ya, dos. Ya peinamos canas. Y, muy bien. Y, hombre, con el tiempo se nos acabarán las fuerzas para seguir batallando, pero mientras tanto aquí estaremos dando el callo hasta que nos dejen. Antes de marcharnos, hemos quedado con el gerente de Adezos. Es el Grupo de Acción Local de la comarca. Juan Manuel es un curtido agente de desarrollo rural y conoce muy de cerca las iniciativas como las que se han llevado a cabo en Aigal. Juan Manuel, yo supongo que como agente de desarrollo rural estarás acostumbrado, pero yo sigo alucinado con lo que he comprobado de nuevo en Aigal de los Aceiteros. Hombre, pues sí, este pueblo que hace varios años empezó a desarrollarse y a apostar por los recursos propios del pueblo, hombre, estamos viendo que sigue en marcha y que está siendo un ejemplo de lo que es un pueblo que se está desarrollando el desarrollo rural plenamente. Iniciativa privada y cooperativas, además. Claro, y encima, aparte de iniciativas privadas, como por ejemplo en la posada que existe en este pueblo, o la tienda, o los ganaderos, pero el recurso que tenían con olivos centenarios que había aquí, los han puesto en valor, se han agrupado en una cooperativa y ahora mismo es una almazara que está bastante bollante. Y siendo la primera almazara de Castilla y León en certificarse en ecológico. Y lo que es la zona, lo mismo, los olivos que hay también los están certificando en ecológico y es el territorio de Castilla y León con más olivos ecológicos que existe en la actualidad. Sin duda, este es el ejemplo práctico de la teoría del desarrollo rural. Claro, eso de poner en valor los recursos y encima agrupados. Y encima todos juntos con promociones y con campañas que realizan ellos mismos, todos unidos, para que entre todos pueda haber una imagen de pueblo, de unión de pueblo y de recursos, eso es lo que se pretende con el desarrollo rural. Juan Manuel, tú como gerente de agrupación local has conocido durante todos estos años muchas iniciativas que han salido adelante gracias a la financiación del GAL. Pero es curioso, ¿no?, que en tan pocos años dos crisis hayan venido a poner palos en las ruedas. Hombre, pues sí, la verdad es que ha sido también un problema. Lo que pasa que lo que sí que es cierto que pues las dos crisis han sido fastidiadas. La anterior fue bastante, bastante mala, pero bueno, pero aquí más o menos la gente se mantuvo. No la población que sigue disminuyendo, pero sí el sector económico se mantuvo y solventaron la crisis, bueno, pues más o menos bien. Después, una vez que salió de la crisis, empezaron a aumentar y bien, y la verdad es que se estaba mejorando bastante. Ahora ha venido esta otra crisis, o va a venir esta otra crisis, ya estamos en ella, y ahora toca reinventarse. Hoy nos hemos encontrado de nuevo, como pasa en muchos puntos del medio rural de la región, con la dificultad de que no hay cobertura, que no puede trabajar en internet y que eso del teletrabajo que tanto añoramos en el medio rural es difícil.
¿Cómo es posible que a estas alturas todavía sigamos teniendo ese problema cuando queramos desarrollar el medio rural? Hombre, pues sí, la verdad es que en lo que es en el territorio que tenemos nosotros de donde trabajamos en el norte salmantino, pues más de la mitad de la población tiene problemas con que le llegue ondas en buen estado, bastante wifi o datos, para poder desarrollar la comunicación con una calidad importante. Porque si eso fuera de otra manera, pues con la calidad que tenemos de muchas veces de vida en los pueblos, de puros, ahora mismo con el aire puro que hay y la naturaleza que hay, el trabajo sí que se podría desarrollar el teletrabajo en todos estos pueblos. Pues Manuel, hasta ahora acabo de poner un ejemplo de Gar de los Aceiteros, pero el territorio, el ámbito geográfico de Adezos es mucho más grande. Y en ese momento nos han podido estar viendo, nos estarán viendo algunos jóvenes que pudieran decidir iniciar un proyecto en su pueblo. Me refiero al norte de Salamanca, en lo que antes llamábamos Ribera y que ahora son los arribes salmantinos. Dime algunos recursos que pudieran ser viables para poner en marcha los pueblos. Hombre, pues aquí en lo que es la zona nuestra, el turismo rural todavía tiene más demanda que oferta, con lo cual todavía podría haber, casas de turismo rural, centros de hoteles rurales, ahora posadas, incluso restauración. Eso sí, lo que la gente demanda cada vez más que viene es la calidad, y es lo que demanda sobre todo el turista, el visitante que viene, con lo cual hay todavía un margen de poder hacer cosas en lo que es en ese sector. Y ya por último, ¿hay futuro o nos queda poco? Hombre, nosotros creemos que sí que hay futuro. ¿Que no va a ser como hace 100 años? Pues no, pero es que ahora mismo la sociedad es distinto y todo es distinto. Ahora, lo que es en los pueblos de estos, si la gente conociera cómo se vive de otra manera, claro, más tranquilos, más otra calidad de vida, entonces ¿qué nos falta? Lo que es el medio económico, el trabajo, que ahí es donde nosotros apostamos mucho por internet, que estén los sitios y con esas nuevas tecnologías que den oportunidad a la gente. Posiblemente en el momento de la retransmisión del programa la pandemia habrá amainado y la normalidad se esté instalando en los territorios de Castilla y León. Deseando que así sea, en el Halcón os dejamos una idea, un testimonio y un buen ejemplo de desarrollo rural que nació hace muchos años y que ha logrado mantenerse. Y ya sabéis que todo lo que os hemos contado no es simplemente un guión de televisión, es la realidad de un medio rural vivo y lleno que vosotros mismos podréis comprobar cualquier día de estos y ayudarles a salvar lo suyo, que también es lo nuestro.